El plantel de Guavirá de Montero ya se apresta para lo que será el inicio del torneo profesional, cuando enfrente Sport Boys, ya con las incorporaciones de Mateo Soch, Enrique Hurtado, se suma la del delantero paraguayo Julio Aguilera, en un cuadro azucarero, que también se enfoca en llegar bien al partido por su debut en Copa Sudamericana, cuando enfrente a Liga de Quito. Con todo, ¿no? de trabajo y esperamos hacer una buena pretemporada para arrancar con todo este campeonato, ¿no? Tenemos varios activos, así como el anterior torneo, ¿no? Pero ahora tenemos que dar la vuelta a eso y esperemos que este sea un mejor campeonato que el anterior, ¿no? Tener un mejor año que el anterior. Yo creo que con los refuerzos que vengan, ¿no? Yo creo que vamos a mejorar mucho. Y en lo personal, yo creo que seguir teniendo la confianza del profe, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? En esa parte tratar de mejorar y para tratar de hacer un mejor campeonato, ¿no? Pero tenemos que trabajar a full, ¿no? Porque no tenemos mucho día de trabajo, ¿no? En esa parte lo tomo tal vez un poco con calma, ¿no? Creo que más adelante puedo pasar a otro equipo y vamos a seguir trabajando para eso, nomás nos quedé con trabajo, creo, ¿no? Para poder salir. ¿Tenés contrato con este cuánto? Al 2020. O sea que no lo tomás apresuradamente todo. No.